Bueno, aquí no habíamos estado, por lo menos. Sí, aquí sí habíamos estado, por lo menos. Es el puente que hicimos. Ahí hay un alijo que nos dejamos sin mirar. El monolito que no podíamos descubrir y una reliquia. Y el tema tumba es aquí, al lado del campamento en sí. Este nivel de dificultad no tenemos esa orientación. Por aquí. No sé qué mejora, de qué mejora me hablas. El tema es que ya me has liado. Esto en la tierra de Godenelx. Ahí está, Godenels. Ahí van mis cheers para la nueva RTX 2080 Ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Godenels. Voy a decir que en tu tierra, me acuerdo cuando estuve en la península maya, que es todo llano, es una llanura, todos los montículos que se ven en realidad son pirámides sepultadas bajo la jungla. Es verdad. Así que mural, por aquí quizá era. No, justo al revés.
todo por aquí. So, ¿cómo? Ah, por aquí, por aquí. Cuidado. Más de uno no se atrevería a hacer esto. Y esto lo he hecho en trincheras, en una especie de zulos que había en mi barrio, que eran de la guerra civil, que tenías que entrar así. En tierra. Luego había habitaciones dentro. Nos hemos alejado. Es que, ¿cómo te despista el mapa? Sin embargo, esto es nuevo. Un árbol de subirse. Caras que están. Se ve por dónde ir. Morimos una vez, a ver qué pasa por el árbol. Trampa. Mochila explorador. ¿Nos cabrán más cosas ahora o qué? ¿Dónde se liberan, dónde deliberan las gemelas? Sí, pero la tumba nada. Al hijo. Busca un campamento. ¿Qué querrá decir? Pues que busques un campamento. Ahí tenemos. Tenemos pared para colgarnos. Un pequeño trozo. Aprobamos una muerte. No había dónde engancharse. Por aquí arriba. No te da más de sí.
dónde quieres ir. Ahora sí. Esto es de principios del siglo XX. Oh, qué aspecto más tétrico. Tela. Un diario explorador. Puede que ese Fawcett, el de las camisas almidonadas, se lleve toda la atención. Pero sé que pronto será historia. El mundo recordará a Timothy Walker como el hombre que logró encontrar la ciudad perdida del Dorado. Hemos acampado en un cañón. El viaje ha sido agotador. Descansaremos aquí unos días y nos recuperaremos. Algunos tienen que curarse y me encantaría poder dormir bien por una noche. Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche. La selva les está afectando. No dejo de repetirles que estamos cerca y que no podemos perder la cabeza. Uno de los exploradores ha encontrado una especie de templo más adelante. Empezaremos a construir puentes y escaleras por la mañana y nos iremos del campamento esta tarde. Y no se fueron. Esto es de principios del siglo XX. Ya lo has dicho antes.
No sé qué es lo que nos queda por ver ahí. Y ya está. Bueno, sí. Era una planta. ¿Hay alguien ahí? Si hay alguien aquí, tiene que estar aburrido, pero de cojones. Se maté a todos y ya no me queda nadie a quien matar. Hemos extraído veneno de una araña écnida. Chénida. Hacerse una estatua así para que luego nadie la vea ya. Fíjate tú. Vale, tienes que soltar el rete. La dinámica del juego, la mecánica. ¿Me subo ya o miro antes? A ver. Ya podemos sacar mineral para algo. Oro. Se ve bonito, además. ¿Dónde se engancha? ¿En la rama?
Maldito sea este lugar y maldita sea esta selva. Te enseña una joya, la deja fuera de tu alcance y luego te pone una zancadilla. Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo. Una especie de altar situado bajo una cara de piedra gigantesca que parece burlarse de nuestro empeño. Nos llama desde el otro lado. Algo ha atacado el campamento. Unos hombres decían que eran panteras, otros que era algo más siniestro. La mitad del equipo insiste en abandonar la expedición. Tuve que reprender a un hombre y darle un castigo que sirviera de ejemplo para el resto. Solo necesito un día más. Otro día de mierda. Acaba de mover algo ahí delante. Sí. Show me. Allí está. ¿Cómo lo hago? Con este punto de vista, ¿no? They're rolling. ¿Qué hacemos? Look. Es que no se ve, ¿no? A lo mejor luego cuando vea el vídeo digo, pues si se veía claramente. Debieron de abandonar este sitio a mitad de la construcción.
No creo. Tiene cordaje para engancharse en este lado de aquí. ¿Será que hay que volver hasta allí y girar aquello? Pues que se ve evidente que por aquí ya saltas, ¿no? Y si ahora lo muevo, ¿qué pasa? Que vuelve. Ahora ya. Esto está a huevo para saltar aquí. Pero aquí no hacemos nada. Vamos para allá. Tengo que ir allí, cortar, saltar aquí. No, pues no tengo la opción de cortar esto. Ahora. Vamos por aquí. Allá. Aquí no ganamos nada haciendo esto. Eso aguantará. ¿Ah? Aguantará. ¿Para hacer el qué? Lady. Vale, ya se rompe, nos la lleva allí, ya sabemos cómo es. Lindo punto de control. Zun, zun, zun. Buena surfera eres. Chan, 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 chan. Que no sé si estamos en una tumba o en qué estamos. El explorador, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, escarabajo del que saco más veneno. Más quechua que pillamos. Thank you.
pinta a muerte. I don't know what to do. Vamos a probar una muerte por aquí. Ah, no. Hay mosqueo, ¿eh? Oh. Parecía que no venía por nosotros. Vale, hay que saltar al de al lado. Hay que saltar un poquito, con un poquito de precisión. De águila aumenta tus habilidades de escalada para que puedas moverte más rápido por el entorno. No sé qué. Todavía hay sangre y sacrificios. Portal de inframundo. Vamos a ver esto antes. Jun 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 jun. So. Ya está. Qué táctil es la sensación de cuando va con el por el barro. Mola mucho más esto que Siberia, ¿verdad? O sea, mola mucho más. Aquí estuvimos, que gasté ahí una... O sea, eso ya lo hemos hecho, esa zona. Seguimos sin llegar a la tumba.
Es donde conté la batallita de las cuevas. Bueno, pues yo creo que aquí hacemos una parada, ¿vale? Continuamos a partir de aquí. No teníamos conejo. Tenemos que aplicar la habilidad esa, quizá, antes de irnos, la de la escalada. No, la tenemos que ver. Y disfrutar. Y tenemos dos puntos. Podríamos desbloquear el siguiente nivel de mejoras de arma. Dos flechas. Nunca me ha gustado el tema de dos flechas ni el de tres. Porque como siempre jugamos en máxima dificultad, pues te quedas sin flechas. aumenta la potencia de las plantas. Me voy a coger este de recuperar flechas. What? No se puede sin esta. Y a ver el tema este. Vale, aunque de momento no lo vamos a poder usar, pero así nos abrimos camino a las otras. Y aquí tenemos una mejora más para el arco. Y tiene que ser esta. Nada, no vamos a tener mejor arco que el que ya tenemos. Ok, venga, luego seguimos con otro. Vámonos, ahora.